Miércoles 5 de junio de 2013, en pleno Ecuador de la semana, abrimos la página de la actualidad universitaria con un sistema recientemente premiado que tiene como objetivo facilitar el acceso y el uso de las nuevas tecnologías entre las personas más mayores. La aplicación Mayordomo, en cuyo desarrollo han participado investigadores de la Politécnica, permite que las personas de avanzada edad mejoren considerablemente su calidad de vida. La aplicación Mayordomo ha sido elegida para llevar a cabo un estudio piloto en la Ciudad de México durante el próximo año, tras su paso por la competición organizada por citymart.com, en la que han participado más de 450 propuestas tecnológicas. Mayordomo tiene como objetivo acercar a las personas mayores el acceso y uso de las nuevas tecnologías. Mayordomo, en su concepción, yo creo que se podría definir con una frase: es el Facebook para ancianos. Y así lo concebimos, pero con implicaciones también de bienestar emocional. Es decir, pues la idea de Mayordomo es un sistema que se sustenta en una hipótesis, que más que hipótesis es un hecho, que una de las maneras de mejorar el estado emocional y por lo tanto integral de personas mayores es volver a hacerles o integrarles su red social. Esta aplicación ha sido desarrollada por la Universitat Politécnica de València, la Jaume I de Castellón y la Universitat de València en el marco del proyecto de excelencia Prometeo, financiado por la Generalitat Valenciana. Nosotros nos hemos ocupado de la parte tecnológica. Es un acuerdo y una tradición que tenemos con la Universitat Jaume I, con el equipo de la doctora Cristina Botella, y con la Universitat de València, con el equipo de la doctora Rosa Baños. Ellas llevan toda la parte de diseño y validación psicológica, a nivel de psicología clínica, y nosotros somos la parte tecnológica, la parte que diseña la estructura, la interfaz, la validación de usuario, la arquitectura del sistema. El programa, que reúne las aplicaciones más frecuentes de Internet en una única plataforma, permite que las personas mayores puedan utilizar Internet por sí mismas. Otra de las ventajas de Mayordomo es que su sistema introduce técnicas psicológicas diseñadas para que actúen como factores protectores que permitan mejorar la calidad de vida del usuario. Mayordomo tiene dos partes. Tiene una parte más de evaluación del estado, podríamos decir así, más diagnóstica, y en base a eso hacemos unas terapias personalizadas, a base de herramientas de mejora de la red social e incluso de terapia virtual, es decir, de interacción con entornos virtuales que mejoran el estado de ánimo, ¿no? Hasta la fecha, los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios, pues Mayordomo ha logrado romper la brecha digital entre el colectivo de las personas mayores. No, eso que para determinada gente o núcleo poblacional o generacional nos parece algo cotidiano, hasta la fecha no habíamos logrado que esa tecnología fuera fácil de usar para ellos. El sistema ha sido aceptado por la Unión Europea para formar parte de una iniciativa que tiene como objetivo aumentar la calidad de vida y la salud de las personas mayores. Una de las medidas fundamentales para fomentar la gestión de plagas es establecer redes de vigilancia fitosanitarias que faciliten la toma de decisiones, bien por parte del agricultor, bien por parte del técnico. Esta es la razón de ser de la red de monitoreo online de cítricos, fruto de la colaboración entre la Universidad Politécnica de Valencia y la empresa Bayer Crop Science en el marco de la cátedra Bayer UPV. Desde esta red se ofrece información actualizada semanalmente sobre la composición de las principales plagas del cultivo de cítricos, así como del estado del campo ante los cambios climáticos. Nos explica su funcionamiento el catedrático Ferran García. Inicialment va sorgir d'una col·laboració entre tècnics de l'empresa i personal professor d'ací de la Universitat Politècnica, i a continuació se va crear la càtedra Bayer a la universitat, i per això ara estem dins del marc de lo que és la càtedra Bayer. Forma una part dels projectes que du la càtedra Bayer a la Universitat Politècnica de València. El treball el realitzen una sèrie de tècnics que en realitat són alumnes en pràctiques que han recibit un entrenament i que treballen en el camp mostrejant al llarg de tota la setmana, mostrejant parcel·les a l'azar i avaluant l'abundància i la proporció d'estadies, en alguns casos, de les
plagues més importants del cultiu i també de la fenologia de la planta, de l'estat de la floració, de l'estat del creixement del fruit. Aquestes dades apareixen setmanalment actualitzades en la pàgina web de l'empresa Bayer Crop Science, que es diu Bayer Agroservicios. En aquesta pàgina web se pot accedir de forma gratuïta, però n'hi ha prèviament que escriure's. En qualsevol cas, l'accés és totalment lliure i gratuït. Creiem que la informació és molt útil per a l'agricultor perquè li proporciona informació de la situació en què es troben les plagues en general en tota la zona. I a més, aquesta informació que és global i que abarca un àmbit territorial extensíssim, des de Catalunya, passant per la Comunitat Valenciana, Múrcia, Andalusia, inclús el sud de Portugal, tota aquesta informació es reflexa setmanalment com a dades mitjanes de tota la zona i, a part, tenim dividida tota la zona en 17 comarques i individualitzada en cada una de les 17 comarques. Pues toda la información, como decía el catedrático Ferran García, al alcance del agricultor y de los técnicos, se encuentra disponible en el portal Bayer Agroservicios. Y seguimos en Informativo UPV, en este caso con la presentación del libro de Dolors Jornet, basado en su tesis. La obra, publicada por la editorial de la Universitat Politécnica de València en formato electrónico, fue presentada en el campus de Vera la semana pasada. La determinació i el control de contaminants orgànics ha despertat gran interès. Així ho assenyala Dolors Jornet, autora del llibre Disseny d'immunosensors basats en format homogeni heterogeni, aplicació a la determinació de residus orgànics. És una tesi química, però molt aplicada, amb el camp mediambiental, sobretot. És una tesi basada en sensors. I l'últim pas que no s'ha arribat a fer és el pas a la indústria, però crec que estem en el moment que si pogués, se podria passar. Llavors, per la seva novedositat, perquè és molt novedosa, per la seva aplicabilitat. El llibre està basat en la tesi doctoral de Jornet, dirigida per Rosa Puigades i Àngel Maquieira, catedràtics del Departament de Química i membres del Centre de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic de la Universitat Politècnica de València. Aquesta tesi recull que s'ha fet necessari millorar la majoria de procediments analítics per poder determinar-los de forma més eficaç. L'aplicabilitat a la indústria seria, doncs, fins i tot poder plantejar un sistema multianalit on determinaríem diferents contaminants i a qualsevol lloc, a qualsevol planta d'aigües, per exemple, amb una èdar, amb una... fins i tot amb una indústria agroalimentària, sí, amb qualsevol sistema on en un moment es vol determinar un analit online, seria d'aplicabilitat el biosensor. L'obra ha sigut publicada amb la col·laboració de l'Àrea de Promoció i Normalització Lingüística per l'editorial de la Universitat Politècnica de València en format electrònic. Y antes de cerrar la página de la actualidad universitaria de este miércoles, os recordamos que mañana la Universitat Politécnica de València celebra el acto de toma de posesión e investidura académica de Francisco Mora como rector de esta institución. En UPV Televisión podréis seguir en directo esta celebración desde las 12 del mediodía. Ahora sí, es todo por nuestra parte, como siempre. Gracias por habernos acompañado. Adiós. El próximo mes de julio, la UPV acogerá la celebración de la segunda edición del Congreso Nacional sobre la Enseñanza de las Matemáticas en Ingeniería de Edificación. El encuentro va dirigido a todos los profesores de las materias de Ingeniería de la Edificación o similares. Durante las sesiones, se reflexionará sobre el papel que juega esta disciplina como fundamento científico en Ingeniería de Edificación. Con el objeto de promover la I+D+I mediante reconocimiento a aquellos jóvenes que realicen actividades investigadoras susceptibles de convertirse en productos o servicios innovadores, se ha organizado el certamen de investigación Valencia Idea. El plazo de presentación de proyectos estará abierto del 20 al 28 de junio. El concurso, patrocinado por Gas Natural y Power Electronics, otorgará un primer premio de 1.400 euros y un accessit de 600 para cada categoría. Per altra banda, la Universitat Politècnica de València ofereix el seu suport als grups i cantants per a la presentació de discos de música en valencià.
Les presentacions tindran lloc entre els mesos de setembre i octubre en el segon cicle de concerts de presentació de discos en valencià. En aquesta campanya col·labora l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i el col·lectiu Ovidi Montllor de Músics i Cantants en Valencià. El termini per a rebre propostes finalitza el 15 de juliol.